But I do what I think is right. Can't handle you on my worst days. I lost too much. That's why I don't. No manchen, está lloviendo. It's raining. Come on, Leah, it's raining. It's raining. ¿Cómo andan, mis babies? Bonito inicio de semana, bonito lunes. Aquí andamos activadas y grabando. Miren nada más qué vista tengo. Me vine al parquecito y está solo. Miren, mis niños andan por allá. Yo aquí tengo mi cobija. Quiero mostrarles estos mega lentes que compré. Oh my god, babies. Ahorita acabo de ir a la segunda. No había ido a esta segunda y miren con la suerte que encontré unos lentes Ray-Bans. Están bien padres, que no me los quiero quitar. Ya los limpié, no están rayados, no tienen aumento. Yo pensaba que eran de aumento, pero no, son lentes de sol y miren qué padres están. Están perfectos para mi rostro. Y miren, son 100% originales. No manchen. Y déjenme mostrarles cuánto fue lo que me costaron. $5.99. No manchen. Hoy sí que estoy de suerte. Pero bueno, mis babies, acompáñennos en este día. Les voy a estar blogueando todo lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Ahorita, como les comento, que me vine al parque porque los lunes Melanie va a la universidad y pues me toca traerla. Y de ahí nos pasamos los niños y yo a una tienda, a una segunda que ya le había echado el ojo otras veces que traía a Melanie hasta acá. Está como a 30, como 30, 40 minutos de donde vivimos, imagínense. Así es que no me conviene regresarme a la casa y otra vez regresar para atrás. Pero bueno, babies, también compré otras cositas que les quiero mostrar en la casa porque me la quiero probar. Miren este short que encontré, es así de encaje. Ya saben que ahorita está súper de moda todo lo de encaje. Y pues bueno, aquí aprovechando, no manchen. Y mis niños allá peleando. ¡No peleen! Muy bien, babies. Ya llegamos a la casa y voy a empezar a cocinar. El día de hoy quiero hacer algo rápido. Así es que compré atún. Y voy a hacer un atún con unas galletitas. Y a mí me gusta hacer el atún con limón. No me gusta ponerle crema ni mayonesa. A mí me gusta hacerlo más fresco. Así es que ya tengo aquí los condimentos para empezar a hacer el atún, babies. Así es que acompáñenme. Voy a empezar primero a sacarle toda el agua que tiene el atún. Ya ando casi terminando el atún. Ahorita les voy a mostrar todo lo que le agregué. Este atún es súper fácil, por eso es que me gusta hacerlo. Se me hace como bien súper fresco en este calorcito. Comer así el atún con limón y pepino, apio, jitomate, cebolla, no saben la delicia, babies. Ahorita les voy a mostrar, permítanme, pero también les quería comentar, babies, que si no me siguen en mis otras redes sociales, las invito a seguirme por allá porque vienen próximos eventos de los cuales ya se van a ir dando cuenta. Eso me tiene bien feliz. Así es como queda el atún con limón. Me encanta de esta forma a mí. Y los ingredientes son
apio, pepino, jalapeño, jitomate, cebolla, elote, lechuga, sal, pimienta y limón. Esos fueron los ingredientes que le puse y obviamente pues el atún. Solamente fueron tres prendas. Miren, la primera fue esta. Nomás que se me ensució un poquito de abajo. De todos modos la voy a lavar. Pero vean qué padre está. Es tejida, miren. Y de la marca Lilusori, no sé. Es talla L. Ahorita me lo voy a probar para que vean. Y también agarré, obviamente me tuve que traer este short. Miren qué bonito está. Ahorita está súper de moda todo lo de encaje. Y miren, trae como un mini short abajo. Yo me lo quiero probar. Y por último, babies, me compré esta blusa. No sé qué traigo con este tipo de colores, así tonos tierra cálidos, pero miren, esta fue la última que agarré, es así cortita y ahorita me la voy a probar a ver qué tal se ve. Miren, quiero mostrarles la otra que compré. Qué bonita está. Pero me queda cortita de aquí. Este es el short. Ok, babies. Venimos al centro comercial porque no les había comentado también que este jueves me voy a ir a un concierto y pues vengo a ver qué outfit encuentro, porque la verdad no tengo ropa así como de ese estilo para esa ocasión. Por eso les digo que me sigan en mis otras redes sociales, baby, se las voy a dejar aquí abajo para que descubran a dónde es que me voy a ir. Y venimos a encontrar mi outfit para el jueves. Pero estos vestidos se miran muy de fiesta. Ya no les grabé, babies, porque los probadores ya estaban cerrados y ya no pude grabarles. Pero me compré una falda, pero está ya M, así es que no sé si me quede. Vamos a ver. Ok, estoy feliz porque ya encontré mi outfit. Ahorita se los muestro en la casa. O quizás no se los muestre para que vayan el día del evento a mirar qué tal. Y la Meni me va a comprar un frappuccino. ¡Wow! Milagro que le corto una flor de su jardín. ¡Hola! Hey. Andamos en Trader Joe's, babies, y desde hace un buen que le traigo ganas a esta
protein mix para pancake. Dice supuestamente que tiene 10 gramos de proteína y 29 gramos de grano entero, que en dos pancakes supuestamente. Vamos a calarlos, estoy emocionada y pues a ver qué tal. Yo creo que mañana voy a empezar a hacerlos. ¿Es esa? Sí, es esta. Ok, una amiga me recomendó esta crema también. Por eso es que venimos también a Trader Joe's. Dice que esta crema, no manchen, te la pones y que... No, pero esta fue la que me recomendó, así es que voy a tratar esto.